El tema de hoy es sabios para hacer el bien. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer el bien? Tal vez nosotros creemos que sabemos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es hacer el bien? En dos puntos vamos a verlo en este devocional. Primero, en los pensamientos. Y segundo, en el conocimiento. La lectura recomendada como complemento para este tema es 1 Corintios capítulo 2 y la guía devocional que ya se las envié por el grupo, guía devocional Romanos 16, 2 Samuel capítulo 1 y Salmo 72. Primero que nada decirles, hijos de Dios, amados y queridos, el hombre en su naturaleza de pecado, en su naturaleza de tendencia al pecado, no sabe lo que es bueno. El hombre cree saber lo que es bueno en su naturaleza. Cada quien busca el bien según sus intereses personales o según lo que piensa que es bueno, basado en sus experiencias de vida o en la educación que recibieron o que recibimos desde niño. Ahora, si el hombre no sabe qué es lo bueno, a certeza, no sabe hacer lo bueno, o sea, no podrá hacer y poner en práctica lo bueno. Hay que comprender primero qué es lo bueno, qué es el bien, qué es hacer el bien. Por eso hay que comprenderlo antes de hacerlo. Para esto debemos adquirir sabiduría. Adquirir sabiduría significa que la sabiduría no viene de mi mente. La sabiduría la verdadera sabiduría, esa sabiduría que tenemos nosotros, no es generada en nosotros, viene de afuera. El ser humano ha inventado cosas, el ser humano crea, el ser humano se ha desempeñado en diferentes ámbitos para producir conocimiento, pero la sabiduría no viene del hombre. La sabiduría humana no es una sabiduría óptima, no viene de Dios. La sabiduría es adquirida, es algo externo a nosotros. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 16, 19. Romanos capítulo 16, versículo 19. Romanos capítulo 16, versículo 19. Busquemos en la palabra de Dios, cada uno de ustedes, en sus Biblias, Romanos 16, 19. Dice la palabra de Dios: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en vosotros, de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En este versículo, Pablo, el apóstol Pablo, manifiesta su gozo. Manifiesta su gozo, su alegría al saber que muchos han sido obedientes a seguir el Evangelio. Muchos han sido obedientes a seguir al Señor Jesucristo. Pero debemos estar preparados y debemos estar atentos, alertas. Porque Pablo también les insistía en que debían ser cuidadosos y tener discernimiento para comprender lo que es bueno, lo que es bueno y agradable delante de Dios, puesto que habían algunos que enseñaban una falsa doctrina y aún todavía existen muchos que enseñan una falsa doctrina que pretende dividir al creyente, que pretende dividir iglesias, que pretende separar a la comunidad, a los seguidores, y ponernos a pelear entre nosotros, ¿sí? Ponernos a pelear que si Jesucristo viene en una nube o en un caballo o viene antes de la tribulación o después de la tribulación o que somos de la... Hay muchos temas por allí que pueden ser para nosotros motivo de discordia y de división.
Sin embargo, todo esto nosotros debemos pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, para poder detectar lo que no edifica y lo que divide, sino que tratar de unir a todos nosotros para llegar a la plenitud, a la altura de lo que Dios nos está pidiendo. Debemos buscar en los pensamientos de Dios, porque como les dije, la sabiduría viene hacia nosotros. No es que nosotros la generemos, como en el mundo se piensa, ¿cierto? Muchas personas hacen libros, hay mucha información en redes sociales, hay mucha información que se dice que es generada por algunas personas y nosotros la tomamos como una verdad, creyendo que el ser humano pues puede tener sabiduría. La sabiduría viene hacia nosotros. Debemos buscar en los pensamientos de Dios para adquirir sabiduría. Vamos a leer Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9, por favor. Busquemos en nuestras Biblias Isaías 55, 8 y 9. Busquen ustedes mismos y comprueben lo que estamos leyendo. Isaías 55, 8 y 9 dice así: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Es necesario entrar en los pensamientos de Dios para descubrir lo que es bueno para nosotros. Esta sabiduría no es para todo el mundo, porque no es sabiduría humana. Está más allá del conocimiento humano. Es sabiduría que Dios predestinó de antemano para que nosotros seamos glorificados en Él. Para la gloria de Dios, ¿cierto? Y no quiere decir esto, en este versículo, no quiere decir que nosotros no podamos acceder a este conocimiento, a estos pensamientos. No quiere decir que nosotros no podamos tener acceso a ese alto conocimiento. No, lo que quiere decir este versículo es que mis pensamientos, dice Dios, no se parecen en nada a sus pensamientos. Y mis caminos no están en sus caminos. En la naturaleza humana, los caminos humanos no son los caminos de Dios, porque están por encima de lo que pudiera imaginarse el ser humano. Usted no se imagina los tesoros y las grandes cosas, usted no se lo alcanza a imaginar, que Dios tiene guardada y reservada para cada uno de nosotros. Y Dios va mostrando y va dando pistas y va mostrándonos la sombra de lo que viene. Y si la sombra es agradable, ¿cómo será la realidad que viene para nosotros? Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mismo los caminos de Dios están más altos que los caminos del hombre, más altos que sus pensamientos. Esto quiere decir que nosotros debemos escudriñar en los pensamientos de Dios para adquirir sabiduría. Es necesario entrar en los pensamientos de Dios para descubrir lo que es bueno. Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 2, que es la lectura recomendada. 1 Corintios capítulo 2, busquemos por favor, busquen en sus Biblias, escudriñenla. 1 Corintios capítulo 2, ya lo tienen allí. Cada uno de ustedes comprueben lo que es bueno y agradable. Versículo 7 y versículo 9. Primer del 7 al 9. Vamos a leer primero el 7, nos vamos hasta el 9. Es palabra de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice aquí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria, al Señor Jesucristo. El conocimiento de Dios no fue creado para todos los seres humanos. Fue creado para sus escogidos, para sus elegidos. Aunque fueron personas quienes escribieron la Biblia, quienes escribieron las Escrituras, eso que está allí fue inspirado directamente del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el autor de la palabra de Dios, de lo que estamos leyendo, que por su inspiración la constituye y nos capacita para entender los misterios y el conocimiento, la sabiduría oculta para los escogidos de Dios. Nuestra labor como hijos de Dios entonces es descubrir lo que Dios nos quiere decir para que nos vaya bien en la vida y para que caminemos en el bien. Pero por falta de conocimiento, por falta de ese conocimiento que Dios tiene, el hombre perece, dice la palabra de Dios. Cuando somos hombres espirituales, y eso es lo que debemos hacer, vamos al segundo punto, en el conocimiento. Vimos el primero, en los pensamientos de Dios. Descubrir los pensamientos de Dios, pero ahora vamos en el conocimiento de Dios. Para yo caminar en el conocimiento de Dios, nosotros debemos ser hombres espirituales. La palabra dice eso. El hombre espiritual. El hombre espiritual, ya lo vamos a leer más adelante. Ya no servimos a los intereses del mundo. Usted y yo no servimos a los deseos de la carne. Servimos a algo que no está, que no es de este mundo. Servimos a un reino que no pertenece a este mundo. Somos ciudadanos de los cielos. Así que no se sienta cómodo. Nosotros sabemos que no somos de acá. Pero ¿qué es ser un hombre espiritual? El hombre espiritual es una persona que es madura en el conocimiento de Dios. Lo entiende y lo aplica a su vida. ¿Sí? Al principio, cuando nosotros comenzamos en nuestra vida cristiana, no entendemos muchas cosas que dicen la palabra de Dios. A medida que pasa el tiempo, vamos adquiriendo esa sabiduría, vamos adquiriendo el conocimiento. ¿Por qué? Porque es dado por Dios. El hombre espiritual es una obra del Espíritu Santo. El hombre espiritual es una obra de Dios que busca que nos, el Espíritu Santo busca que nos apartemos del mal y evitemos nuestra autodestrucción. Porque el conocimiento que genera el ser humano, el conocimiento que genera la humanidad, como ya sabremos y lo estamos viendo, lo llevará a su autodestrucción. Pero el conocimiento que viene de Dios es para vida eterna. Vamos a leer Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice así: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En la otra versión dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento se refiere a conocerlo a Él. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. ¿Qué dice Dios? En su palabra dice que su pueblo escogido, sus hijos, tendrán que conocerme para ser hijos. Tendrán que conocerme para ser elegidos. Nosotros debemos conocerle a Dios para adquirir sabiduría y poder ir en el camino del bien. Finalmente, el hombre espiritual es quien puede saber lo que es bueno. Quien puede saber qué es bueno y qué es malo. Pues es dado por el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que nosotros somos una obra del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos
capacita para tener juicio sobre las cosas, no para juzgar a las personas, sino para discernir y buscar siempre el bien en lo que nos rodea, para enseñar a los demás el camino de la verdad, el camino de la vida, y no perecer, y no morir, y vivir para siempre en Cristo Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Y precisamente aquí habla del hombre espiritual. Esto no me lo estoy inventando, esto lo dice la palabra de Dios. Dice aquí. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos va mostrando, el que nos va enseñando, el que nos va recordando los pensamientos, el que nos va mostrando los pensamientos de Dios y el que nos va enseñando el conocimiento, que no es de este mundo, conocimiento que es celestial, conocimiento del ámbito y del plano espiritual. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido para ustedes de bendición.